Y continuamos con las entrevistas, continuamos con los pueblos carnavaleros. Aquí están Andahuaylas, los super muchachos. Vengan a pararnos, Andahuaylas. Está con nosotros la delegación andahuaylina, porque estamos en el Huachipazo mañana, como todos los años, el último domingo de febrero, hacen el Huachipazo. Nosotros vamos a escaparnos un ratito aquí de Carapongo, vamos a ir a saludar a Andahuaylas, definitivamente. Esta es la presidenta del Club Provincial de Andahuaylas, Rosario Pizarro, que está con nosotros. ¿Cómo está, mamá? Buenos días. Bienvenida. Muchas gracias, Isaquito. La verdad, agradecerte por la deferencia de recibirnos acá al Club Provincial Andahuaylas, mi junta directiva, Roberto Bocángel, Luchito Reynoso, que esta oportunidad me están acompañando, para invitarlos el día de mañana al Huachipazo 2024. Vamos a tener a muchos artistas de nuestra tierra. Sí, Saquito, ¿no? Nosotros queremos invitar a toda nuestra población andahuaylina, Andahuayla, San Jerónimo, Talavera, Ocobamba, Chincheros, a Pacucha, toda nuestra provincia de Apurímac, ¿no? Pacucha, ¿no? Y bueno, a todos nuestros paisanos y a todos los que quieren nuestra región de Apurímac, pues, ¿no? Indudablemente. Nuestro departamento de Apurímac. Están invitados para Huachipazo, ya recuerden que mañana es el Huachipazo en Huachipa, pues en Huachipa, su local propio, ¿no? Roberto Bocángel está con nosotros, uno de los directivos de Secretaría de Cultura, esa gran directiva. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Isaac? Roberto, bienvenido. Gracias por atendernos en tu digno programa, bien visto a nivel nacional. Y bueno, para invitar a toda la colonia andahuaylina, a todos los apurimeños en general, a nuestro Huachipazo. Este Huachipazo que ya tiene más de 40 años esperándose acá en la ciudad de Lima. Lindo, ¿eh? Y bueno, a disfrutar también de la comida, rica comida. Vamos a tener el cuy. Famoso cuy, el chicharrón también. Ajá. Y también tenemos el tallarín con rocoto relleno. Ay, ay, ay. Y a disfrutar pues de estas tres yunzas carnavalescas. A ver, ahí invitamos a todos los amigos andahuaylinos a que vengan y tumben su yunza, pues, claro. Sí, todos los amigos, por favor, están invitados, vengan a disfrutar de este carnaval de su tierra, y acá vamos a recibirlo con todos los brazos abiertos, como siempre se ha recibido. Y los artistas, por supuesto, la cantidad de artistas, mañana en el Huachipazo, todos los artistas andahuaylinos, incluso va a reaparecer el dúo Andahuaylas. Gracias, Isaac, para mí es un gusto. Y bueno, ¿qué tal, Luchito? Tengo tantos años cantando aquí en la, no, pero en la casa. Ya mañana vienen a grabar al toque, hermano. Ah, bueno, estaremos pues mañana estaremos en el gran Huachipazo, Lucho. Así es. Ahí reaparece, ¿no? Sí, ahí estamos con toda la gana de poder cantar al público que se merece y la oportunidad de estar en este gran Huachipazo 2024 en su propia institución, acá en Huachipa, en el estadio de San Pedro Mafre. Todo el mundo conoce, ya no de la dirección porque está en Huachipa. Tú preguntas, ¿dónde está el local de Andahuaylas? Ya está. Ya sabes. Lo que lo más importante es, ¿vas a reaparecer o no? Sí, después de un buen tiempo, claro, de la música, pero el cariño siempre está, me conoce. Claro, pues. Vamos a cantar con todos los artistas programados con mucha cariño. Andahuaylas es una identificación tuya, ustedes identificaron a Andahuaylas toda la vida con el dúo Andahuaylas, Luchito. Así te damos la bienvenida acá y la próxima vienes a grabar. Muchas gracias, Isaac. Ahí los brazos siempre están abiertos y muy bien por esta oportunidad. Y no se olviden, estaremos en el gran Huachipazo mañana domingo 25 de febrero. Los esperamos. Cecilia Pizarro nos recuerda, pues, en este momento es así cuando estás tú, es la gestora de todos los años del Huachipazo. Y un saludo para ella, para nuestra amiga la Nerita Cecilia Pizarro, que debe estar por ahí todavía. ¿Va a estar o no va a estar en el carnaval? Por supuesto, sí va a estar. Un saludo para ella entonces. Justo para venirse a los carnavales. Saludo para todos andahuaylas de todo corazón. Mañana están invitados en su propio local en el famoso Huachipazo de Andahuaylas.